Tenemos una idea de cine experimental como muy expandida, obviamente, y esa expansión nos parece, dentro de esa expansión nos parece muy interesante incluir un soporte que dentro de lo audiovisual siempre está más aliado. De hecho, siempre se habló de la caja boba, ¿no? El medio que utiliza la televisión siempre fue como relegada, y sin embargo, siempre fue desde la aparición, sobre todo de las primeras cámaras portátiles de comercialización familiar, en la mediados de la década del 60, siempre se entendió como una herramienta de algunos grupos sociales, como para poder generar una versión diferente sobre la versión del mundo que daba este medio más popular. Entonces, este cruce que siempre fue conflictivo nos pareció incluir algo, este cruce entre el arte y la televisión, o cierto intento de hacerse de ese gran medio de diferentes maneras, no solo por artistas, sino por todo el aspecto del under, que va mucho más allá del arte, y darle algún espacio acá dentro de esto que finalmente es como tan institucionalizado en el día de hoy, sobre todo, que es el cine experimental, ¿no? Que está cobrando como un nuevo auge en lo contemporáneo. Me parece que volver a la imagen digital, a esta imagen lábil, a esta imagen pobre capacidades visuales, de alguna manera suma a ese discurso tan contemporáneo de la imagen HD que se instala cada vez más HD, cada vez 4K, 2K en nuestros casos, y esta nueva recuperación por el mundo del arte contemporáneo de lo que son los soportes fílmicos tradicionales, que en su momento también fueron bastante relegados y que hoy justamente existe un corrimiento del fílmico, de los espacios de producción, sobre todo de entretenimiento, hay una recomprensión y una nueva protección, un nuevo espacio para el cine experimental dentro del arte contemporáneo. La televisión, si bien hay casos históricos fundamentales, como fue obviamente Jaime Davidovich, un argentino que es pionero de la televisión como soporte de obra para artistas o sea experimentadas. El mismo Lucio Fontana tuvo en un momento muy temprano de la televisión en Italia un manifiesto para la televisión espacialista y las imágenes performance, que era una especie de televisión abstracta. Nos pareció interesante con Gabriela incluir esto, mantener aunque sea una dosis mínima dentro de la programación anual que mantenga encendida la idea de la televisión, como fue la televisión durante más o menos desde la década del 50 hasta la década del 90, antes de esta revolución digital. Por eso la semana pasada empezamos este ciclo que se llama La Televisión también, con Jorge Laferla, presentando su singular personaje Richard Pilates. Y hoy seguimos con Germán Monti. Germán es un bicho raro para mí, porque bueno, más allá de toda la biografía oficial que me podía dar, que es licenciado en la Escuela de Cine en la Universidad de La Plata, en la carrera de cine como realizador, y está cursando una maestría bastante raro en el título, pero sobre gestión de medios audiovisuales. Germán es un apasionado de la televisión. Quedan pocos apasionados de la televisión con una mirada crítica. Idea de que el ciclo que se llama el cine es otra cosa, justamente tiene la idea de instalar alguna fisura, alguna disonancia en esa definición tan estancada, tan inmediata que nos surge cuando uno dice, bueno, fui al cine. Inmediatamente la palabra cine uno piensa directamente en George Clooney, ¿no? Bueno, el cine es mucho más que ese cine que nosotros vamos a las grandes salas a ver a estrellas inalcanzables. Y la televisión también, ¿no? La televisión también es otra cosa. Y personas como Germán se animan a generar una mirada así como aguda a la televisión. Decía que Germán es un tipo raro, un bicho raro, porque para mí es un caso poder programarlo dentro de un espacio de arte. Pues yo no sé si él se presentaría como artista, ¿no? Pero sin embargo creo que justamente en esos
los elementos valiosos para incorporar a la agenda de museos o festivales, está justamente la definición más precisa de un artista en la contemporaneidad. ¿Entiendes? Esa idea de que bueno, quizás no se presenta como artista, pero su mirada, yo estoy seguro, que es la mirada que necesita el arte frente a este medio tan rico, tan singular que es la televisión. Entonces, digamos, es raro ese límite. Yo, Germán, vengo siguiendo su trabajo gracias a un amigo común que tenemos, que se llama Julián, desde hace rato. Me impresionó cuando vi, tuve la posibilidad de ver su tesis de licenciatura, que fue una transmisión en vivo, ¿no? Un pequeño recorrido por la historia de la televisión argentina en vivo. La verdad que ya ese pequeño gesto, ese gran gesto de cambiar lo que es estar frente a un jurado y generar una transmisión de televisión, ya es una idea que se dispara hacia donde hoy entendemos el arte de la contemporaneidad. Entonces, quizás Germán no se define como artista, eso lo vuelve todavía esta posibilidad más rica, e incluso a mí un gusto mayor por programarlo e incluirlo en un espacio que quizás otros aún no lo han incluido. Y bueno, lo dejo con Germán, que me va a explicar un poquito de qué se trata lo que vamos a hacer. Gracias. Apagamos algunas luces porque igual la tele la vemos. La idea es hacer un pequeño viaje por la televisión. Como vemos la tele, como dice Godard, no abre la espalda de las imágenes, sino el control de las imágenes. Y para empezar, poco por este pequeño viaje, digamos, introducirnos en la tele a partir de una tele en particular, que es la tele de principios de la democracia, porque tiene que ver con este formato, con el formato de la máquina que estoy empleando yo, que es una máquina que se usaba para registrar la televisión de los 80, que es el Nomatic. Y antes, por ahí, antes del 83, teníamos otra tele que había incorporado algunas cosas, pero a partir del 83 hay como un quiebre. En la Argentina tenemos más libertad, la relación entre el video y la televisión es más cercana. Esto era antes, esto es un spot de Canal 11. Esto será el 82. Entonces, en principio saben que durante la dictadura el Canal 11 era de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, la nadadora se convierte en un avión de guerra, o sea que es un poco raro, nunca se hubiese imaginado una cosa así, y entra directamente en la O del 11. Entonces, dentro de esa pequeña presentación, arrancamos desde entonces, desde el 30 de octubre del 83, a revisar un poquito, emulando lo que fue la tesis, un poco los que vieron Me Preocupa el Televisor, la transmisión por streaming del 2007, van a encontrar muchas cosas en común, pero pensábamos por ahí, hay cosas que no se ven en este orden y de esta manera, y los que no están sistematizadas así,
Entonces se vuelve a revisarlas de nuevo y agregarle otras cosas. Agradecemos a los curadores, a los coordinadores, al señor de técnica. Bueno, esto es algo, ese white en luz. Ese white es algo que no realmente es maravilloso. Nadie se imagina cómo se hizo por esas cosas. ¿Qué tal? Lo miro aquí por arriba porque tengo los dedos para abajo. Esta es la tele del 83, esta es la doctora del 83. El señor tiene un ciclo de cine, presenta cine a las 4 de la tarde del canal 11. En canal 11, presentando este ciclo de homenaje del canal al cine argentino, pero desde el cine día que iba a estar y que no iba a estar. ¿Para cómo se explica eso? Que iba a estar y que iba a estar en el cine. La semana pasada, con motivo de los acontecimientos de las elecciones, necesitaba las cámaras, entonces se ponía nuestro trabajo, nuestro grabar, lo que tenía que hacer. Está bien explicar que es el grabado, se ve el estudio, está el croma es una lata que tiene barras, que sale con una estrella en white, hay cosas, ese titulador de la hora, que creo que es una de las cosas más características del canal 11, los 80, las horas cuadradas. Eso es un poquito lo que queremos ver hoy. Estas cosas. Eso. Esta forma que tiene la televisión en vivo y videograbada. Con muchos elementos que de alguna manera tenían en común con la historia del video. El video, hasta hace poco, se desarrolló y lo reconocemos a través de distintos aparatos que están muy cercanos a lo que es la producción de televisión. De hecho, el viernes pasado Jorge contaba que había un croma, esto es casi arte, un croma sobre la misma persona que está atrás, están todos mirándose y esos peinados que iban en contra del croma, porque tenían ese brazo que era imposible de reportar. Entonces esos problemas críticos, casi que tenía toda la tele. Tengan en cuenta los riesgos que corren al depositar en determinadas sí, sí, ¿cuál es la declaración de situación de la basura? Una ID. Una imagen de video, un zoom a un cartón. Las primeras imágenes eran las que se tomaban en los alrededores del mismo local, de la planta transmisora, incluido personas que se encontraban ahí trabajando. Bueno, y volver un poquito también, ahora que tenemos un poco en la cabeza lo que era la televisión en el 80, agarrar un programa décadas del 80, y un poco a la televisión en el 51, cuando empezó. Esas imágenes demostraron todo lo que podían. El primer desafío, el desafío de entretener de los realizadores de la radiofonía y del teatro y del cine sonoro argentino, que se ponían también con un nuevo medio que era la televisión. Entonces, en el despacho del señor González de la Peruche, tomó este mástil con la bandera correspondiente, me lo entregó y me dijo empezar a transmitir esta imagen como señal distintiva. Y así procedimos. Algunas son las transmitir una bandera. Los carabocas realmente venían
gente joven con mucho entusiasmo. Uno de los primeros ingenieros de la televisión, los que inventaron el M, esto de mezclar un sistema de televisión americano que al venir acá y no tener el mismo sistema de red de la industria eléctrica argentina, que hacía poco se había empatado con el sistema europeo de 50 ciclos, cuando la electricidad se generaba de diversas maneras, eso de la red de electricidad es algo nuevo, algo de los 40. Habíamos decidido justo del otro sistema, no del 60 Hz, sino del 50 Hz, por la cantidad de empresas que teníamos con motores y lamparitas y tranvías, no sé qué, con ese ciclaje de red. Los primeros ingenieros tuvieron que adaptar esa tele que venía de Estados Unidos al sistema argentino, se nace el famoso M blanco y negro. Y acá aparezco yo mismo. Esto es un pedacito de esa transmisión, de la transmisión de la tesis de 2007 por el streaming. Si ustedes se acuerdan, en 2007 Google compra YouTube, Google tiene dos años. Y esta transmisión no estuvo hecha en esta resolución, sino que estuvo hecha en una pequeñísima pantallita de streaming de 140 píxeles por 90. Yo sabía que había un interior, se llamaba la Buena Esperanza, y a partir de ahí empieza una etapa de 1955 donde empieza a invadir la publicidad en televisión. Después tenemos que ampliar en un estudio más, porque yo creo que quedábamos chicos. Y cada vez que un estudio que es el Palo de Blas, el inventador de este momento, se acuerda de un desacuerdo, que estaba en ese tipo de debate, que lo veré. Bueno, pero no lo veré, no sé qué, el tipo de televisión de acá. Claro, es un poco de nosotros. Entonces, de los mismos compañeros de la primera época de Canal 7, los hizo. Ya en el 57, empieza a ser, yo creo que la gran evolución de la mejor televisión de la primera década. ¿Cuántos televisores había en esa edición? No tenemos cifras exactas, pero si por lo menos yo no me recuerdo, pero pienso que había unos 270. Hay algo de los años, de hecho, esta cámara, siendo el primero de los partidos de la televisión, sí, que es extremadamente camaradona, que es una televisión extremadamente la película, lo que me pasó, lo que me pasó, no sé. Es una madre, no tiene lugar ni por la casa, al lugar donde ha sucedido, se nos transmite de rabia, un número de 25 kilómetros en pagaron para la jornada terminada en el 15, como el ciclo de flujo de televisor, porque la madre ganaba el movimiento, pero lo que de algún modo está produciendo el mundo de baja producción, que es la sala de sin una cabeza fiesta, que llegas, te preocupa el lugar donde está el hecho y lo procesa y realmente intentando hablar y hablando de lo que importaría para mí para en esa época pensar el streaming, la tele como esa cosa de baja definición, el procesamiento de alta definición, lo que ahora sería el WhatsApp también, esa televisión para celulares, móvil que puede unirse a, de alguna manera a los streaming de video a través de 3G o 4G y puede convertirse en una televisión donde ya no está el conductor en un estudio como nosotros ahora acá, sentado hablando. La televisión es el hecho de que actúa como un espejo nosotros mismos. No solo porque para hablar hay que colocarse adelante, sino porque cada vez que apretamos una de estas teclas nos estamos definiendo. Esto es una especie de esa chica de 38 años soltera, que vive en pareja desde hace unos cuantos con el cine, y al decir de unos cuantos psicólogos, tiene ciertos problemas de identidad. Por eso es hija natural de la radio y del teatro. Para el Chundeleri, la televisión nuestra es hija de la radio y el teatro. Para Godard, la televisión francesa es hija del cine. Por eso dice que mi padre no está bien, ¿no?
Mi padre se tomó la espalda, y estaban todos sus directores, y el equipo de traje, y felicitándole. Y fue la primera vez que se invitó a mi casa. La primera vez. Porque él estaba mirando prácticamente el proyecto. Él estaba mirando la imagen de su hijo que había aparecido. Pero es un poco triste todo eso, pero es la realidad. Además, quiero decir que la televisión no fue una mirada nunca siguiente. Lo podía haber hecho en aquel entonces, desde luego, para hablar de entrevistas, pero no quisiera salir, no quería poner la imagen que la escuela que se llevaba por la televisión. Y mi padre salió y la foto tengo, y en algún momento se la voy a acercar, la tengo sacada directamente de un televisor, dice, en este momento se inaugura la televisión. Su papá, por mi padre. Esta entrevista que hace Chenderelli a Samuel Yankelevich, el hijo de Jaime Yankelevich, está en línea en la digitalización del archivo de la televisión pública y nunca formó parte de ningún programa, pero ni siquiera está escrito en el archivo, que es una entrevista hecha por Chenderelli, pero está la voz de Chenderelli, se nota la impronta de Chenderelli. Es un superochista, arquitecto, que a partir del 84-85 empieza a hacer programas en la televisión argentina con Fundación Plural y en primero en ATC, que empiezan a tener esta cosa de presentarse desde la isla de edición. Él dice, bueno, yo soy el realizador, yo estoy haciendo este programa y les quiero mostrar las imágenes, los comentarios, pero es un programa editado, el programa, una de las primeras personas en poner televisores en cuadro, era una cosa que antes no solía hacerse normalmente. Y también este registro que deja, de alguna manera, Samuel Yankelevich, que es que la televisión argentina, al contrario de otras televisiones que se inauguran en un edificio y se presentan bienvenidos a la televisión, nace de una manera más emprendedora, amateur, desconocida, como hablar de internet en el 95 también, así, es algo que está, pero que apenas recién tiene 3.000, 4.000 televisores, las vidrieras, hasta recién el 58 no va a ser lo que nosotros ahora entendemos por televisión, que hasta recién los 80 no va a ser lo más parecido, o fines, los 80 no va a ser lo más parecido a lo que nosotros entendemos ahora por televisión, que a veces está bueno ver esa diferencia. Después, en una época, Chenderelli fue director artístico de América TV, Canal 2 de La Plata, y dio la posibilidad de hacer algunos programas interesantes, como por ejemplo El Cerebro Mágico, que es un programa que él mismo producía y conducía sobre lo que ahora sería el multimedia. El juego era sencillo. Uno marcaba una pregunta y buscaba la respuesta. Si era correcta, la luz encendía. Pero había algunas que eran difíciles, y la lamparita no prendía. Para saber, se me ocurrió entonces algo vuelta. Y así aprendí no solo el color del caballo blanco de San Martín, sino que encontré todas las respuestas. Creo que la verdadera enseñanza de este juego fue la de inducirme a dar vuelta al tablero. Hoy, 30 años después, comienza este programa, con el que también pretendemos, modestamente, espiar un poco del otro lado. Fundamental para muchísima parte del video argentino es este equipo también 500, que iniciaba el programa de Chenderelli. Inclusive muchos de los títulos que vimos el viernes pasado de Valdés en la Puna tenían esa impronta de la línea 500. Y en América TV era este programa, en uno de esos programas en general jugaba videojuegos, presentaba software de modificación de imágenes o hacía pequeños especiales sobre aparatos o viejos o relaciones con la tecnología, con la computación de aquel entonces, 1992. Cualquier tipo de sensación,
cualquier tipo de indicación que tuviéramos en el vuelo real, escuchando gente, está simulado acá. Luces, indicaciones de instrumento, sensaciones físicas, todo, exactamente todo lo que uno pueda sentir en un vuelo, lo que pueda hacer para volar el avión, está representado en el simulador. Aclarar un poco lo de las sensaciones físicas. Bueno, las sensaciones físicas están, se las da el piloto las siente a través del movimiento, porque el simulador en sí está montado sobre un sistema de 6 ejes electrohidráulicos que hacen que el simulador tenga movimiento para representar las sensaciones que uno experimentaría en el vuelo. Exactamente. En la práctica, ¿hasta dónde sirve un simulador? El hecho de aprender a volar en un simulador. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre volar en un avión real y un avión de simulador? Hoy en día, los simuladores más modernos, el tipo de que se llaman simuladores de vuelo total, full flight simulators, son capaces de simular tan fielmente las reacciones del avión a todas las condiciones en las cuales... Sin embargo, la estructura del informe, de la división, que tiene estos archivos imposibles, que son también pre-internet, ¿no? Esta cosa de, no sé, como una película y alguna imagencita de sacada por ahí, inclusive el título que nombra los nombres de los entrevistados, esa sombrita negra. ¿Cómo se llama, por favor, señor de pasajeros, de la mujer de la cabina? Les quiero anunciar que vamos a pasar una breve zona de turbulencia, porque un viejito no está. Por tanto, les solicito que se ajusten los cinturones y la mano. Asimismo, les notifico que tenemos una pequeña inconveniente con los motores, el 2 y el 3, los cuales en este momento se están perdiendo. ¿Qué diferencia hay entre esto y un avión? Para la diferencia que tú estás simulando situaciones de emergencia, es un, inclusive parece hasta demasiado rudimentario. La computadora se encuentra, lo teníamos dos computadoras, fundamentalmente esta es la que maneja todo lo que es la cabina. Por acá pasa absolutamente toda la información. Y después tenemos una segunda computadora, que nos podríamos referir a esta, que en particular procesa las imágenes de los sistemas visuales. Como toda computadora, está compuesta por 12 unidades de discos. Las discos. De las unidades de disco. Tiene como periférico una unidad de cinta y tiene, como puedes observar, dos terminales y una impresora. Y tarjetas convertidoras. ¿Qué es lo que convierte? Convierte los números que entiende la máquina, los convierte en señales eléctricas. Se llaman tarjetas convertidoras. Si vos te acercás, por ejemplo, acá tenés un modelo de una tecnología. Bueno, eso es la base de tarjetas analógicas digitales. De alguna forma, entiende la computadora si ha transmitido señales eléctricas al simulador. ¿Qué miras los videojuegos? Bueno, videojuegos es algo fantástico que ha nacido, digamos, en esta última década. Ha hecho, digamos, que los chicos de hoy en día, por ejemplo, interpreten mucho más rápido esto, a lo mejor, que cuando yo cuando era chico. Si no hubiese gustado chicos, si no atrás, que no existían, hubiese gustado más que chicos hoy en día que realmente interpretan los videojuegos. ¿Qué gustan? Mucho. Está interesante. ¿Jugás? Bueno, tengo que olvidar porque la mitad no entra en lo mismo. ¿Es el mismo que jugás acá? No, acá no puedo. Acá no, no, no. Una última pregunta. ¿Aparece el game over en la pantalla? No. Acá el game over lo podemos producir nosotros. Bueno, y al final te entra. O sea, una equivocación. La última pregunta. Y aparece el chico en la pantalla del video. La última pregunta, ¿dónde se inserta la fecha? Ahí entendió ese. Como director de programación, en Delivery en América 2, puso al aire algunas experiencias televisivas un poco más extrañas de sus propios programas, para también tener un poco la idea de lo que era el audiovisual en el 92. Vamos, esto era una publicidad, por ejemplo. Y un programa que no parece muy sofisticado como el de él, sino que es interesante, sobre todo búsqueda. Lo que viene ahora es mucho, mucho, mucho mejor que lo anterior, más peor que lo que viene después. Lo que viene después. Por la cabeza, por la. Yo acá, yo digo, digamos,
digamos, ya está marcada la síntesis de una globalización hecha canción por el cancionero. Y después vamos a ver, vamos a ver un nuevo comercial en el mercado. Pero fue como una manera de encontrar un lugar para un grupo nuevo que trabajaba con Chrome, trabajaba muy bien el equipo de Modern Hill, por ahí, algunas cosas de las salas, lo salían. Estas cosas, muchas veces, de la radio y el teatro, del Sala Chenderelli, digamos, de lo que está delante de cámara, de la transmisión, o sea, solamente representar delante de cámara y transmitir, o vincular, que es una gran tarea igual que tiene la televisión argentina, todo el tiempo busca el sentido de vincular, de transmitir en vivo, de la una, estamos hablando con Tierra del Fuego, inclusive lo hizo ahora en el Mundial, hablar de Río de Janeiro, con alguien que está viendo el Mundial en Sausalito. Esta es una experiencia muy particular y además aporto ahora para verlo a la confusión de dos realizadores. Uno que hizo muchos trabajos en la televisión argentina en los 80 y que fue director en principios de los 90, que es Chenderelli, y otro que hizo dos cosas puntuales muy buenas, que es el Monitor Argentino y el Galpón de la Memoria, que es Hermida, pero siempre se los confunde. Entonces ahora, al ponerlos uno al lado del otro, aportamos más a que se los confunda. Si usted se va pensando que esta presentación que vamos a ver ahora, que era la presentación del primer programa del Galpón de la Memoria, que tiene un montón de cosas muy mínimas, que son interesantes, sobre todo para hacer una presentación de un programa de televisión del 89, que cuando se emitió al aire, lo vemos. A ver, lo el programa era muy lento, después era muy periodístico, pero ¿cómo llega a manos de Mía en el 89 una copia en beta de Sandstone? ¿O cómo encuentra en las partes de la historia argentina donde se retratan cosas de los 80 el efecto este de video de la pérdida de sincronismo que estamos viendo todo el tiempo nosotros, que es esto, que ustedes no lo conocerían, ya se perdió, digamos?
que está característico de esto, ¿verdad? O como antes esa cosa del microfilm, del paso de un microfilm a otro, cuando son de los 70, como aparecen citas a formas de trabajar la radiografía, como de la cosa de la tomografía. Y lo que a mí también me interesa a veces es que son algunas historias también que tienen que ver con las computadoras, con cómo llegaron cómo llegamos a tener ahora celulares en el bolsillo, y también tenemos esas computadoras hogareñas que aparecen acá. Esto es la tipografía de la y es claramente una pantalla de la 60.000, de la 62.000, de lo que sería el clon argentino de la Sinclair Spectrum, que capaz que en algún momento la vieron, que no se usaba de ninguna manera como parte de un titulador, pensando en lo digital como parte de la memoria. Sabes que las primeras memorias de computadora eran en tubo de rayos catódicos. Así que hay algo de la memoria de la informática y del video. No era algo tan claro, mucho menos una presentación con este ritmo, con esta lógica visual tan clara, de poner a Susana Jiménez y al sol. En una sola cosa. El programa era muy malo, con un gol. Vinti haciendo su sketch, aceptando el control de la política. Si entramos en los 90, Canal 7 estaba, bueno, ATC, que estaba totalmente destrozado. Hubo un programa medio extraño en los 90 que se deben acordar, que es un grupo también de periodistas, de realizadores y de letra, sobre todo de los medios jóvenes, se hicieron del otro lado, y después el visitante. Canal 7 del 93 al 96, si no me equivoco, del 95 al 95, del 96, con Fabián Polosecchi como entrevistador. Este era el ATC de Sofovich, no sé si se acuerdan. Que iba a placa, esto era muy común en las tandas, iba a placa, cuando había que poner cassette, después se trababa el mundo. Muchas veces veíamos eso. Y en la televisión estaba acá. Ahí va. Este es un programa raro porque Polo no hacía. Este es el último programa del último ciclo de visitante sobre el barrio de Saavedra. Son dos programas que no tienen nada que ver con el resto de los programas. Después se deja de trabajar y hace unas cosas. Se va a vivir aquí, después termina suicidándose, la vía del tren. Pero tiene esta cosa, Polo, que es que la señora donde tira, él está corbateado, el camarógrafo está siguiendo a él, que tiene el micrófono cerca. Cuando la señora dice, mi marido es esa caja negra que tengo en el living, le da un pasito y dice, a ver, ¿qué dice la señora? ¿Qué?
nosotros de Radio Saavedra, un loro que se iba a la mancha que lo pinta, unos gordos que se junta en la esquina de la noche, que lo pinta lleno de cambio, que tiene un kiosco, y ve. Esta pelea continuará en la pantalla de su televisor cuando usted se abone a Cablevisión. El pay per view ya lo tenía en la cabeza, ¿no? Sí, mitad de libro de la zona, algo de tremendo. 3 Cablevisión. De una exclusiva onda de frecuencia modulada. Empieza una nueva opción. A lo que sea. A clase de ejercicio de derecho. Porque con Cablevisión, la televisión es. Bueno, y en el cable ya saltando un poco, quería poner un cachito nada más. No sé, no, no se quería aprovechar la oportunidad para poner un poquito de lo que era Ciudad Abierta, porque ahora están en 2. Pasó del 80 al 2, cable, y ahora por ahí es un poco más visible, pero es un canal que empezó en el 2003 y esta es una especie de pequeña versión más pulida de lo que fue el principio del canal, cuando era pequeños micro programas y mucha gráfica. Gráfica que empezaba ya en el 2003 a tener esta impronta digital, lo mismo. Los avioncitos en los diseños que no estaban con los anteriores, habíamos visto. Un programa que empieza a tener una televisión que empieza a tener como pequeños recursos que eran casi increíbles, ¿no? Deja de ser esa tele del teatro, de la radio, y tiene. Empieza a tener un curso visual, un curso de video, el cine, cosas que hemos visto en un lado, como a la madre parada en silencio y sabiendo lo que dice y llegando al punto de contacto, de sincro, de corporalidad. Qué suerte que nos encuentra acá en la plaza. Antes esto hubiese sido un estilo anterior, no, algo movimiento, ¿no? Gracias. No, ella allá,
escuchándose, sino protagonistas. Empieza a aparecer a partir de Ciudad Abierta, para mí, pues, para unas personas más jóvenes, una forma de televisión que ahora entendemos más cercana a lo que pensamos en la televisión digital. De hecho, esa gráfica analógica, esta gráfica analógica era imposible, una cosa muy difícil, aunque hay una idea de composición que se fue poniendo a lo largo de ese año y medio que se trabajó, ahora, en literatura, en el día, es el miércoles 10 de noviembre de 2004, es el mediodía, y la agenda cultural, y está hablando, todo eso se perdía en un televisor común que tuvo, en 14 pulgadas, emitido en el canal 80 del cable con un montón de ruido. En cambio ahora aparece el retorno. Bueno, es muy parecido a lo que pasó, si me permite también, toda la propuesta gráfica de Lucia, el programa de Andrés en Canal A sobre el mundo del presente, con otro video latinoamericano, que aparecía en el Canal A, en analógico, con ese logo grandote de la post-paréntesis que ocupaba toda la pantalla. Y estaba esa lucha, que ahora de alguna manera existe en el terreno de lo visual, en el terreno de la televisión, que de alguna manera la televisión digital se está ganando, ¿no? El cable queda el ruido, pero no el ruido como no lo file, sino que esa cosa ruidosa, esa cosa, esa, tampoco es interferencia, es ese ruido que nos deja pensar, ¿no? Ese ruido de tubo. Eso es un tema para darnos una vuelta más, igual para pensar. Si podemos acá, en estos cuatro encuentros, no creo que se resuelva cuál es la relación entre arte, tecnología y televisión. Por ahí aparecen algunas preguntas. Y también lo demasiado. Paisaje y la tenía un retrato, y teníamos esa categoría de los planes, era paisaje, retrato, carujo, perenne, la potencial obligada a un agente. Y volvemos un poquito para atrás, Buenos Aires, al Canal 11 del 83. Mío rico 8 con vitamina C, gracias al público 99 centavos de Austral. La generación de arriba, la transmisión de televisión de fútbol, como dice Oscar, la transmisión. Para el fenómeno televisivo, para lo que sirve para pasar el fútbol, el fenómeno del automóvil, es algo para que la gente se vaya a la pasión. Fueron vistos con vida en la isla, pero de acuerdo con. Aprovecho que tengo el show en la mano, entonces lo remarco. Lo llamativo de esta transmisión era que los canales ponían una cámara en el campo. ¿Por qué no se hace? Está buenísimo. Está ahí al lado de la pelota. Y después, bueno, uno de los hechos. Uno de los hitos televisivos más grandes, que es la transmisión de Cruz a la Junta, que no se transmitió. Se hacían pequeños resúmenes. Astis. Ahora trabaja en la TV Ciudad. Y Ciudad Abierta, en el 2004, en esa época estaba filmando, fue el primer canal que pasó entero los crudos de. O sea, que pasó la transmisión por una semana a la noche, la transmisión de Cruz de las Juntas en el 2004. Por primera vez al aire.
todos están esperando, obviamente. Oye, mira, cama. No te hagas nada. Perdóname. Cama de tubo. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú te verás. Muchas de estas imágenes son del archivo de Mabel Tapia, grabado por mi papá, durante todos los 80 de VHS. Puede el centro del mundo convertirse rápidamente porque una carrera fugaz de
una de las artistas más importantes contemporáneas, y acá, ¿no?, falta ese paso, y nosotros siempre estamos como un tanto relegados, sobre todo por cuestiones de cultura, quizás, pero también de cuestiones ideológicas, ¿no? Digamos, por el arte, como que nunca nos vamos quizás a permitir nosotros llamar arte algo que no es previamente llamado arte. Como primero. Y además, sobre todo, esta cuestión de que la historia siempre se escribe desde afuera, entonces la historia del cine experimental es la que es la de Jonas Mekas y sus amigos. Entonces, Fabio Caldini en ese contexto hubiese sido un poquito cubierta, sin duda, por lo menos. Y a lo mejor es eso, ¿no? Toda esta cuestión de contexto. Y por eso da. Sí, no, ¿Cómo? No, digo que era casi contexto. Ya, sí. De hecho, ya hablamos de 2016. Acá me acaba de hablar de 2016. Así que estamos tejiendo con eso. Bueno, quedan invitados para el viernes que viene. Vamos a tener justamente tres trabajos de uno de los grandes pioneros de entender la televisión como un soporte de onda de arte. Como les dije en la presentación, es Jaime Davidovich, un argentino que a muy temprana edad emigra con una beca a Nueva York, se instala ahí y construye lo que fue Cable Soho, dentro de esa agrupación, un programa mítico que se llamó The Light Show. Vamos a ver tres trabajos, como decía, uno es el primer capítulo de The Light Show, después vamos a ver The Gap, que es un micro, se puede decir, bastante singular, también donde él reflexiona la película sobre la televisión. En The Light Show, Jaime Davidovich inventa o crea un personaje que encarna el mismo, que se llama el doctor Videovich, que es un doctor especialista en casos de adicción a la televisión, en tratamiento de adicción a la televisión, y atendía llamados al aire de los espectadores. Ese doctor Videovich termina viajando al sur de Estados Unidos y hace un trabajo muy bueno que se llama Saludos Amigos, que es el tercer trabajo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pues, quedan invitados a ver el video. Gracias. Sí, gracias. Thank you.